Y llegamos a la cuarta sesión de nuestra semana de glúteo. Hoy es la sesión número 4. Si usted abrió este video de primeras, mi recomendación es que lo cierre y se vaya a la sesión número 1 de glúteo, después la sesión número 2, después la sesión número 3 y con esta termina su fortalecimiento de glúteo que le va a garantizar muchas cosas buenas. El glúteo mayor es un músculo que si ustedes lo mantienen bien, les va a garantizar muchas cosas buenas. Una buena estabilidad de cadera, de columna, una buena fuerza extensora que les va a ayudar a tener una postura mejor, un volumen muscular en donde producen muy buena energía para no estar cansados, tener un centro de quema de calorías importante en su cuerpo para activar el metabolismo. El glúteo mayor hay que cuidarlo. No solamente garantiza salud, sino que no hay nada más bonito que un cuerpo con un glúteo bien moldeado. Uno muchas veces ve unas personas que tienen un glúteo muerto y eso dice mucho sobre la salud de esa persona. Cuiden su glúteo y entiendan que glúteo es salud y glúteo es belleza al mismo tiempo. Empecemos. Boca arriba, ponemos un elástico que sostenemos con las manos y vamos a hacer el famosísimo puente. Arriba, apretando los glúteos. Y bajo lentamente. ¿De qué resistencia debe ser el elástico? Deben probar uno, otro, otro, hasta que encuentren una resistencia en que el movimiento sea posible hacerlo, no duela la rodilla, no duela la cadera, la espalda, y que lo logren hacer bien. Arriba. Vamos a hacerlo en sets de a 6 repeticiones. Fuerzan esos glúteos. Descanso. Esto corresponde al hip thrust tan famoso que hacen en los gimnasios y los entrenadores personales. A mí me gusta mucho más esta modalidad, especialmente en personas que tengan temas de rodilla o de columna, porque siento que es el efecto de fortalecimiento del glúteo sin arriesgar la integridad y la salud ni de rodilla ni de columna, porque hemos visto muchas personas con lesiones de rodilla y columna por querer agrandar el volumen muscular del glúteo. Observen el ángulo de 90 grados al que llega la rodilla. Eso es un ángulo sano. Si ponemos los pies más cerca de la nalga, vamos a ponerle mucho más presión a las rodillas. Entonces, el objetivo de fortalecer el glúteo es válido, pero tiene que ser igual de importante cuidar las otras articulaciones. Observen que yo tengo los pies en paralelo, o sea, alineados con las piernas y los muslos. Si pongo los pies en esta posición con los talones más cerca el uno del otro y las puntas de los pies abiertas, tengo mis caderas en rotación externa y le exijo mucho más al glúteo. Ahí es la máxima exigencia para el glúteo. Este ejercicio me encanta. Vamos a ponernos boca arriba con los pies lejos de la pelvis. Hacemos la fuerza y levantamos el cuerpo del piso. Arriba, fuerza en las piernas y mucha fuerza en los glúteos. Uh-huh.
Este ejercicio lo puede hacer todo el mundo. Esto no tiene contraindicaciones, no es peligroso, no lesiona ni columna ni rodillas. Descanso. Arriba, fuerza en ese glúteo. Arriba, es importante el descanso entre una repetición y la siguiente, porque ustedes que lo están haciendo en este momento van a entender la fatiga muscular que se siente. Se siente mucho cansancio en toda la cadena extensora del cuerpo. Descanso. Yo les hago dos rondas de 6 repeticiones. Y ustedes, cuando lo vayan a hacer en su casa, traten de hacer mínimo 4 rondas de 6 repeticiones. Si logran hacer 5 o 6 rondas, los felicito. Arriba, fuerza en ese glúteo. Recuerden que lo importante no es ver el video, lo importante es hacer los ejercicios, porque es la única manera como de verdad van a tener el beneficio en su cuerpo. Aquí descanso no solo la columna, sino los glúteos. Vamos a cruzar una pierna por encima de la otra y hacemos un puente con una sola pierna. Quiero que sientan el esfuerzo que tiene que hacer el glúteo de mi pierna derecha para poder levantar todo el peso de mi cuerpo inferior del piso hasta hacer una línea recta entre la rodilla y el hombro. Fuerza en el glúteo. Este ejercicio no solamente no tiene ningún problema con la columna y con la rodilla, sino que ayuda a fortalecer el cuádriceps para la rodilla y los espinales bajos para la columna. Lo hacemos para el otro lado. Arriba. El pie bien plano, bien sembrado en el piso. Me levanto y contraigo el glúteo conscientemente. Arriba, fuerza en el glúteo. Recuerden lo importante que es ese descanso entre una repetición y otra. Ahí paro, me recupero y otra vez vamos arriba. Abajo. Arriba, contrayendo ese glúteo, que ustedes sientan el esfuerzo tan grande que está haciendo. Descanso. Y nuevamente hacemos otra ronda. Como les dije antes, yo les hago 2 rondas, ustedes deben hacer 4 y si lo logran, 6 de cada uno de los ejercicios. Abajo. Arriba, fuerza en ese glúteo, fuerza, fuerza, fuerza. Y suelto lentamente.
arriba, contrayendo ese glúteo. Yo quiero que me dejen en comentarios cuántas sets de 6 repeticiones lograron hacer. Esto les va a dar a ustedes más o menos la medida de en qué condición tienen su glúteo. Arriba, fuerza. Fuerza, que son solo 6 repeticiones y el beneficio les va a quedar para siempre. Cambio de lado. Arriba, fuerza en ese glúteo. Sobra decir que no se ponen almohada cuando vayan a hacer un puente. Nunca, porque eso le pone mucho estrés al cuello. Abajo, suelto. Arriba, explotar ese glúteo. Exíjanle que terminando esta sesión, el beneficio ya les quedó. Arriba. Fuerza, fuerza en ese glúteo, fuerza. Claro que lo estoy sintiendo. Me duele y ojalá a todos ustedes les esté doliendo también. Arriba. Observen que cuando yo llego arriba, el ángulo de mi rodilla es de 90 grados. Descanso, me abrazo las rodillas y descanso toda esa cadena extensora. El estiramiento no puede faltar. Siempre que trabajamos un músculo, debemos estirarlo. En esta posición, con un pie en el piso y la otra pierna abierta, apoyada, puede ser en la cama, puede ser en el mesón de la cocina, puede ser en la parte alta de un sofá. Se inclinan hacia adelante sin redondear la espalda. Y lo van a sentir muy claramente en la nalga. Este estiramiento también se usa mucho para personas que sufren de ciática. No es el tema de este video, pero me parece importante que quienes sufran de ciática tengan esta alternativa. Adelante. Adelante. A tolerancia. Si sienten un dolor fuertísimo, fuertísimo en la nalga, no llegan tan abajo, sino paran un poquito antes. Este ejercicio no lo debe hacer quien tenga una prótesis de cadera. Es mejor que lo haga en otra posición. Esta posición me parece mucho estrés para un reemplazo de cadera. ¿El glúteo es un músculo importante? Claro que sí, pero no es el único. Mi recomendación ante la situación mundial de sedentarismo, de la cantidad de problemas, de ansiedad, depresión, diabetes, mala postura, que es lo que hoy en día se ve todos los días, mi recomendación y mi consejo de corazón es que la mejor inversión del mundo en su salud es no enfermarse. ¿Y cómo hacen eso? Haciendo ejercicio inteligente, que termine en una mejoría de su salud y no en que por hacer ejercicio me lesioné. Les voy a dejar el enlace de la suscripción, que es una plataforma completa, como Netflix. Eso es un mundo donde ustedes pueden entrar y resuelven qué quieren. Ejercicios para la rodilla, ejercicios para el dolor de espalda, ejercicios para fitness, para hacer una sesión de pilates todos los días. Quiero hacer ejercicios de osteoporosis. ¿Porque tengo osteoporosis o porque quiero prevenirla? Ejercicios como para una fibromialgia. Ejercicios a la hora de levantarme y acostarme. Y todo esto lo pueden ensayar gratis. Eso es lo más bonito de todo. Quienes se enamoren del programa, que van a ser todos ustedes, ya resuelven si se suscriben. Porque un mes de suscripción cuesta menos que una sesión presencial acá y le puede cambiar la vida a una persona. Si su mamá tiene osteoporosis, este es el regalo que le tiene que dar. Si su tía tiene osteoporosis, este es el regalo. Si alguna persona que usted quiere le duele la espalda o es muy sedentaria, esto es un regalo divino para dar.
Y lo más bonito es que lo pueden ensayar gratis. Acá les dejo el enlace y que no se termine este video sin que ustedes se hayan suscrito y hayan empezado a hacer ejercicios, no solo de glúteo, sino de todo su cuerpo. Hemos llegado al final de esta semana de glúteo. Quedan con todas las herramientas para construir unos glúteos nuevos. No vayan a pensar que como esta semana hicieron las 4 sesiones, quedaron solucionados del glúteo. No, les estoy dejando las sesiones para que entren una y otra vez y las hagan todas las semanas de este mes. Mínimo las 4 sesiones una vez, por lo menos una vez en la semana. Ojalá 2 veces. A quienes me manden dentro de un mes la foto comparativa de cómo tienen su glúteo el día que empezó y cómo lo tienen un mes más tarde después de haber hecho este programa gratuito, les regalo un cupón para conseguir la suscripción en la mitad del precio. Pero a trabajar, porque el glúteo se gana trabajando, no viendo el video. Entonces levántense y a trabajar. La campanita es el botón más importante que tiene YouTube. ¿Saben por qué? Porque espichando la campanita quedan suscritos y cada vez que se publica un video que les puede cambiar la vida a ustedes o a sus seres queridos, van a ser los primeros en enterarse. Espichen la campanita, denle clic a la campanita y quedan suscritos. Si están en YouTube, recibimos todos los corazoncitos que se llaman gracias, entran ahí y puede ser el sitio en donde ustedes apoyan este proyecto para que dure muchos años más. Y si ven este video en Facebook, estrellas, estrellas que a nosotros nos hacen muy felices. Nos vemos en el próximo video y espero sus comentarios y la foto comparativa de qué pasó con los glúteos de todos ustedes.